¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otra transmisión de Acelerando. Hoy estamos en el Juan Manuel Fangio de Rosario para lo que será la sexta del Car Show santafesino. Aquí todo se va a poner en marcha dentro de un instante nada más. Un lindo domingo que terminó con sol, que viene estando realmente espectacular para estar compartiendo automovilismo del bueno, como es este Car Show santafesino. Como decíamos, hoy aquí en Rosario vamos a estar viviendo la sexta fecha y vienen ya épocas de definiciones, Walter, porque se viene terminando la etapa regular. ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a toda la teleaudiencia Acelerando también. Vos lo decías, cuando termine este fin de semana vamos a estar llegando exactamente a la mitad de cada uno de los torneos. Muy buena cantidad de máquinas, un circuito que, como de costumbre, para el sobrepaso hay que intentar una maniobra quizá arriesgada, quizá prolija o quizá ir a la chapa como habitualmente pasa. Por lo tanto, le prometemos muchísimas alternativas para esta sexta fecha del Car Show santafesino con sus cinco categorías aquí en el Autódromo de Rosario. Así es. Aquí estamos entonces en el Juan Manuel Fangio y se cumple en esta carrera un hito bastante importante para uno de los pilotos tradicionales que tiene el TS1800. Por eso, Lucho, yo te voy a pedir que me acompañes porque estamos con Adel Chiorazzi, que hoy en esta viene para que se le entregue una plaqueta. Lo va a hacer Héctor Marelo, comisario técnico del Car Show santafesino. Así está, esto tiene que ver con las 100 carreras cumplidas por Adel Chiorazzi. Me imagino, Adel, bueno, acá con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, y eso es lo que, con tus hermanos, y eso es lo que tiene de lindo el automovilismo. Se puede compartir en familia. ¿Cómo sí, te va? En realidad muy contento y feliz de haber llegado a las 100 carreras en esta categoría muy linda y muy competitiva como está. Todo esto lo disfruté mucho desde este tiempo que estoy corriendo y en realidad creo que se lo tengo que agradecer y ellos también de otra manera lo disfrutan, que son toda mi familia, quienes son los que me ayudan en la preparación del auto y un grupo de amigos que realmente son bárbaros porque siempre nos están apoyando y dando lo mejor. Creo que si bien el auto es mío, cuando llega la hora de correr, la decisión se toma entre todo el grupo. Por eso hace varios años que estamos y nunca hubo problema de entrenar de ninguno de nosotros. ¿Habrá que ir a buscar 100 más? No sé si 100 más, creo que mientras podamos disfrutar correr lo vamos a tratar de hacer. Estamos un poquito complicados con el presupuesto, pero si lo podemos disfrutar de esta manera vamos a tratar de seguir. Felicitaciones a Adelki, muy buen trabajo hasta ahora. Bueno, gracias y gracias a todos ustedes. Bien, así estábamos entonces con Héctor Marelo, con Adel Chiorazzi, los papás, toda la familia del piloto de aquí, de Villa Gobernador Gálvez, pegadito a la ciudad de Rosario. Ahora te saludamos a vos, Gustavo, ¿cómo te va? ¿Qué tal?